con bomberos voluntarios, con fábrica militar, con petroquímica, Tanón. Hicimos la ayuda del Citrón Argentino y todo, pudimos traer un poco de los. Cuando fue el cumpleaños de Paguán, hicimos que iba a ser un año de frente. Hicimos una alerta acompañando a nuestra gente en los diversos centros. ¿Qué podemos hacer? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a otra emisión de Local Noticias. Aquí estamos, como todas las semanas, de lunes a viernes, ofreciéndoles la información desde este ámbito de información local, de información también algo regional. Y hoy vamos a estar hablando de algunos otros lugares, porque la nieve ha dado que hablar. Y por eso nosotros tenemos estas consecuencias, el frío, el tremendo frío. Nueva semanita en día lunes 17 de julio del año 2017, plenas vacaciones invernales, segunda semana por lo menos lo que refiere a la provincia de Córdoba, pero largaron los de Buenos Aires, así que el turismo de la zona se prepara y está ya dispuesto para recibir con sus grandes fiestas nacionales, con todo lo que va ocurriendo puntualmente en el Valle de Calamuchita, como estuvimos haciendo mención la semana pasada, y seguiremos durante esta semana porque también hay actividad en Santa Rosa de Calamuchita puntualmente. Esta información es la que va a venir durante la semana. Nos vamos a abocar a hablar de lo que respecta a esta jornada y lo hacemos comenzando con la información sobre el tiempo, el frío y sus consecuencias. Bueno, a la vista y también a la audición de las dificultades que vamos teniendo con este frío, pero aquí está completito el equipo de Local Noticias, al menos hasta el día de hoy, con mucho resfrío, con mucha gripe dando vuelta, con dificultades también para poder hablar, para poder tener en condiciones nuestras herramientas, como es el caso de esta mañana, en la que muchos de nosotros quisimos, pero no pudimos hacerlo de la mejor manera. Menos 2 grados hoy, en esta jornada de lunes, fríísimo, por supuesto, bajo esta ola polar que podríamos estar mencionando, que ha sido durante todo el país. Y este fin de semana se ha instalado. Nosotros también en Río Tercero hemos tenido las consecuencias de este viento y este frío, y la máxima para la jornada del día de hoy, 12 grados, y muy escasa la humedad, por eso tanto frío, 25% solamente la humedad relativa del ambiente. El desafío es poder lograr esto que dice la canción. Un día perfecto en la voz de Estelares, esta banda que nos trae con optimismo de qué manera poder encarar esta semanita. Un día perfecto, no hablando del tiempo, no hablando del clima, por supuesto, estamos hablando de todo lo que excede estos ámbitos y con la actitud que corresponde poder lograr con cada una de nuestras cuestiones, decisiones y enfrentarnos a la vida, un día perfecto, desde el ámbito que usted lo quiera vivir. Nosotros lo hacemos con ganas en esta fría jornada. Claro, recordar que esta nieve que ha caído en muchos puntos del país, en el caso de Bariloche, con el registro de nevada más intenso en lo que va de este tiempo. Y aquí en las altas cumbres, la información tiene que ver con esta, que ya está habilitado desde las 11 de la mañana el camino a las altas cumbres. La policía caminera habría informado que el camino fue habilitado. Había mucho hielo sobre la calzada desde anoche, que estaba inhabilitado. Se tomó esta decisión en el kilómetro 50 a la altura del Cóndor. Y se registró también una copiosa nevada que duró aproximadamente hasta la madrugada del día de hoy. Por lo tanto, ya está habilitado nieve, hielo sobre las altas cumbres. Tafí del Valle, por supuesto, también con sus paisajes completamente blanco. Lo de Bariloche ya se conoce, también en sierras cercanas a la provincia de Buenos Aires, y que no es común. El río Cuarto, bueno, en Río Cuarto se ha registrado también una helada completa del río. Las imágenes son realmente llamativas, pero es cierto, los que viven allí han podido tener esta galería de fotos que se va formando con cada uno de los usuarios de las distintas redes sociales, fotos que son realmente increíbles. Y en Córdoba, bueno, lo que respecta a fuentes que con su desprendimiento
de las aguas, por supuesto, también han quedado paralizadas y forman parte de hermosas postales. Bueno, gentileza, por supuesto, de La Voz del Interior, que tiene registrado todos estos momentos, y a su vez los usuarios de las redes van haciendo lo propio y armando algunos álbumes en este sentido, con las fotos que van pudiendo sacar cada uno del lugar donde lo quiera vivir. Esto es lo más cerquita que nosotros podemos registrar, y también en la jornada de hoy. Y lo de Bariloche, bueno, que recién comentábamos al principio, que fue histórica la nevada con estos grados bajo cero, que la sensación, según el registro de hoy, que estaban dando alusión a este tema, era que era 27 grados bajo cero la sensación, ¿eh? Estamos hablando de la sensación de esta nevada que ha sido histórica en este fin de semana en Bariloche. ¿Y para qué decir todo esto? Bueno, para que dichosos aquellos que se encuentran en estas posibilidades de frecuentar estos paisajes blancos por completo, y esperando nosotros aquí en Río Tercero, más allá de las nevadas que están en estos lugares, la helada que ha habido en la mañana del día de hoy, con algunas fotografías que también daban cuenta de eso, bueno, poder esperar que, ¿por qué no?, con estas temperaturas, llegar a la nieve. Hace 10 años, un 9 de julio, recordemos, Río Tercero había amanecido completamente blanco, y en este sentido muchos se quedan esperando poder tener esas postales nuevamente. Pero claro, esta imagen que ha sido la de la helada que cayó esta mañana, que pertenece al predio, para quienes lo conocemos, de la Asociación Civil Nuestra Señora de Luján. Esta casa que con tanto amor y cariño acoge a más de un joven que está haciendo su rehabilitación en adicciones. Bueno, esta mañana presentaba esta mirada. Así que bueno, hermoso, vamos pudiendo pescar de las redes algunas fotografías que son ilustrativas, y también de lugares comunes que muchos podamos reconocer, como es la Asociación Civil Nuestra Señora de Luján. Así estaba el campo y la casa a primera hora de la mañana. Y también el coraje de quienes han tomado esta foto, y que gentilmente nosotros también podemos compartirlas con cada uno de ustedes. Bueno, un pequeño recorrido por algo que es llamativo. No todos los días vamos a hablar del frío como hicimos en la jornada del día de hoy. Por supuesto que esto tiene que ver con lo atípico que venía sucediendo en estas últimas semanas y que detonó en la jornada de ayer domingo, bajo esta ola de frío polar que se ha dado en todo el país, y con informaciones puntuales que tienen que ver con cada uno de los lugares que estuvimos relatando, por ejemplo, para comenzar a hablar del frío. Vamos a abrir la información objetivamente, como lo hacemos todos los días, con la lectura de los principales titulares. La actividad policial durante el fin de semana, el relevamiento que realizamos en la jornada del día de hoy con el oficial a cargo, Federico Suárez, realizando el informe desde la comisaría de la ciudad de Río Tercero. La protección del medio ambiente, la posibilidad que vamos teniendo de hacer cada vez más concreta la situación de tener dos nuevos parques nacionales en la provincia de Córdoba, y en este sentido una río tercerense abocada y trabajando en un comité que se trata de María Belén Aliciardi. No pudo en la final Gustavo Fernández en Wimbledon, ahí quedó a instantes, podríamos decir, de quedar como finalista, pero vamos a hacer una hermosa mención a este sacrificio y a esta genialidad que tenemos como río tercerense, que es Gustavo Fernández. En tercer lugar, en el podio, Pechito López en el Mundial, allí lo hizo una vez más, en Alemania logró muy buenos resultados. Y Radio Club, que estuvo en el Champaquí, no de travesía, no de caminata, sino con una delegación de radioaficionados, reparando la antena que allí se encuentra y que le da vida y actividad, por ejemplo, al Radio Club en Río Tercero. El museo en vacaciones, la Casa de la Cultura, está de parabienes porque no deja de ser visitada por niños y por grandes en este recorrido por el Museo de Paleontología. Muy bien, comenzamos entonces con el desarrollo de la información que tiene que ver con esta jornada, puntualmente la información que nos proveen desde la comisaría de la ciudad de Río Tercero, en la voz del oficial Federico Suárez. Lo que tuvimos en el transcurso del sábado por la mañana, 10 horas aproximadamente, en calle Acuña, en 850, donde funciona una librería, la titular, la propietaria del lugar, contrata que había sido dañado uno de los parantes de un toldo que posee en lo que la vereda,
Y se observa también, se constata que había restos de una óptica de un vehículo, posiblemente había sido colisionado por un vehículo dicho parante. Luego, en el transcurso sábado por la tarde, que se vienen llevando a cabo ya estos procedimientos y operativos en la ciudad, se llevó a cabo el secuestro de tres motocicletas. Y bueno, lo vengo diciendo, quiero aclarar, que se viene llevando a cabo días anteriores también y semanas anteriores a esto, y se va a seguir llevando a cabo este tipo de operativos. Y se sigue contactando todavía lo que es falta de documentación de motocicletas y también vehículos en malas condiciones. Madrugada del domingo, 2:20 aproximadamente, en calle Chazarreta al 1000 aproximadamente, una persona masculina, un hombre de 66 años, se retiró el sábado a las 19 horas de su vivienda y al regresar a la madrugada contacta que autores ignorados, previo esfuerzo en la puerta de Chapa, le habían sustraído una suma de dinero que, bueno, hasta el momento hay que precisar la misma, todo lo que sería el faltante, y le habrían dañado una puerta de la parte de atrás de la vivienda. Y ayer por la tarde, un accidente simple, lo que es simple decimos cuando no hay lesionados, calle Sarmiento, esquina 25 de mayo, un Volkswagen Gol con un Clio, conducido el primero por un joven de aproximadamente 26 años, y luego el vehículo, el Clio, por una señora de 39 años de edad. Anoche, en 20:35 aproximadamente, Arenales al 50, una discusión de pareja, esto está caratulado como daño, el marido antes de retirarse de la vivienda, marido o pareja de esta señora, ocasionó un daño en una puerta y ahí se retiró. Por supuesto, se invita a la mujer que venga y formule la denuncia en el caso que ella vea necesario. A nivel futbolístico, los encuentros, ya sea de Villa Escazú y con Alma Fuerte, en cancha Alma Fuerte, victoria de Alma Fuerte, y aquí Vecinos Unidos, que también gana la reserva. Bueno, eso lo vamos a dejar para el comentario de deporte después. Y lo de los hábitos Fernández, que también, bueno, esperamos la victoria ayer, pero no se dio así. Al margen de eso, ha sido tranquilo. Como decíamos fuera de cámara, el frío ha ayudado un poco en lo que es la parte directiva y al palomero de Villa Escazú y lo dificulto, no ha favorecido, nada más. Oficial, este operativo que se va realizando con las motocicletas, la semana pasada fue llamativo, 20 motocicletas secuestradas con estas dificultades, muy pocas durante el fin de semana. ¿Qué destino final van teniendo estas motocicletas cuando son retiradas o retenidas por la policía? Como destino final, el destino que surge previamente el control son trasladadas al depósito judicial que tenemos nosotros ubicado en Barrio Monte Grande, y luego a las personas, digamos, a quienes se les secuestran las motos, más que los titulares puntualmente, tienen que llevar a cabo todo lo que es la regulación de papeles en el caso que no estén, transferencias en el caso que falten, y también lo que es si falta algún elemento de seguridad, digamos, ya sean luces o plásticos, el tema del caño de escape, digamos, eso, regularizar esa situación para que luego eso, venir acá a la comisaría, porque esto se maneja en lo que es la parte que tenemos aquí dentro de la comisaría, digamos, no es unidad judicial, sino es comisaría. Se presenta a la papelería, el expediente, como quien dice, se cierra el expediente entregando el rodado al título que corresponde. En caso de que haya motores adulterados, en ese sentido, no es el mismo procedimiento. No es el mismo procedimiento y ya estamos incurriendo un delito. Y bueno, ese rodador prácticamente queda a disposición de la justicia y es muy difícil que la persona mismo pueda llegar a recuperarlo. Por ahí puede ser, a lo mejor, que lo de buena fe o no, haga un cambio de cuadro porque es en algún momento un accidente o algo así, pero es muy raro. El motovehículo es muy raro. Ese tipo de cambio de motores o cuadros, pero eso ya estamos incurriendo en un delito y es distinto el procedimiento. María Adelena Lisiardi es abogada, es riotercerense y está involucrada en este proyecto que se ha hecho desde el área de la provincia de Córdoba, estamos hablando, por supuesto, para la incorporación de dos nuevos parques nacionales. Estamos hablando de Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce, por un lado, y Pinas, por el otro lado. En este sentido, María Belén Lisiardi, si bien está radicada en Capital Federal, es riotercerense, y es quien participa activamente de este proyecto de creación de dos nuevos parques nacionales, porque ella es especialista en derecho ambiental
y a su vez es coordinadora académica de la Diplomatura de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Austral. Y en este sentido, forma parte de una comisión que avanza, y a pasos muy, muy rápidos, de la creación de dos áreas naturales nuevas en la provincia de Córdoba. Puntualmente, este Parque Nacional Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce, esta reserva tiene usos múltiples, es una categoría de conservación y de preservación del ambiente que se le da a una porción de este territorio. En este caso, la reserva en cuestión tiene una superficie aproximada de 1 millón de hectáreas, incluye la laguna, bañados y sectores que no son inundables del territorio. En este sentido, también en esta presencia de aproximadamente unas 400 especies de ave que van variando y van fluctuando su lugar de hábitat. Y en este sentido, también hablar que en este espacio el Estado provincial está trabajando desde hace muchos años, estamos hablando de muchas décadas, con la colaboración de estos gobiernos que también son municipales, comunales de la zona, diferentes instituciones que van realizando trabajos de investigación, de preservación, también tiene que ver con el enriquecimiento de esta zona y también con guardaparques en las localidades de Miramar, La Rinconada y Altos de Chipión. Importante entonces para destacar el Parque Nacional Pinas, por otro lado, comprende la estancia Pinas, ubicada en la zona de Tras la Sierra, que es próxima a la localidad de Taninga y Villa de Soto, para todos aquellos que tengan la posibilidad de conocer de qué estamos hablando. Y en esta estancia cuenta con una superficie de 105.000 hectáreas y valores ecosistémicos, que también son sobresalientes, como por ejemplo lo que significa a estas piezas de fauna autóctona de interés para la preservación y poder de esta manera hacer el estudio biográfico del Chaco árido. Importante destacar esta comisión que se ha gestado con personas que trabajan en instituciones que son afines a estas materias, pero que en realidad son independientes de lo que es el gobierno provincial. Por lo tanto, de esta manera se va asegurando un trabajo mancomunado y la garantía de los intereses que no son creados y que no están de por medio, porque en esta comisión también la van formando parte quienes tienen el conocimiento puntual en cada una de las áreas. Y es importante destacar a esta Río Tercerense que está trabajando desde hace mucho tiempo y forma parte de esta comisión. Con esta información proponemos hacer ya la primera pausa en Local Noticias. Ya regresamos con más. Hoy tenemos información deportiva con grandes personalidades de la ciudad de Río Tercero. Ya volvemos. Me llamo Federico, soy actor y escritor. ¡Mi nombre! Hace unos cuantos días comencé a trabajar en un proyecto teatral sobre el cooperativismo. Para nosotros, los guionistas, las personas y sus historias son nuestra materia prima. Son la experiencia puesta en marcha. Pensé en las múltiples vivencias cooperativas que existen en nuestro país y pueden ayudarme a encontrar lo que necesito. Hoy comienza mi viaje. Puede parecer una locura, pero necesito conocer la esencia del trabajo colectivo, conocer a esas personas que día a día aportan a la construcción de una economía más humana. Voy a encontrarme con mi historia.
Árbol PAUD, un árbol cooperativo. Regalá un árbol a quien quieras y se lo estarás regalando también a PAUD y al medio ambiente. Locales adheridos para la compra: Tinta Libros, Málaga y María Pía Lencería. Para mayor información, comunícate al 411-111 Árbol PAUD, un árbol cooperativo. Un proyecto de APAUD y Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Huellas de la Media Luna. Cristian Primo, Carlos Lencinas nos proponen un recorrido por la historia de nuestra ciudad. Capítulos estreno. El origen de nuestros tiempos hasta la actualidad que nos atraviesa, contada por sus protagonistas. Huellas de la Media Luna. Pausa ya para hablar de deporte en día lunes con Armando Mariano. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Muy bien, acá andamos. ¿Qué me anduvo? Resfriadita. Sí. Y todo el mundo. ¿Quién no con esto? Mirá, ahora hace 8 grados, esta mañana 5 bajo cero. Qué lindo. Mucho frío, Armando. Bueno, el invierno, no estamos acostumbrados a esto, pero bueno. Sí, y la cantidad de gente que está enferma, pasa que claro, no se nota porque no están así, condición de tener que estar hablando, mostrando. Dicen que está el jueves y después se acomoda un poquito, pero bueno, ¿qué va a ser? Hay profesiones que delatan. ¿Qué va a hacer? Recién en un concierto de estornudos canal. Así que. ¿Quién estornudó? Si anda por ahí, no entre. Claro. Estamos todos envichados acá. ¿Me tomó el desenfrialito? Sí, yo hice todo lo que había que hacer. Pero todas las cosas, el telim, todo dan consejo. Jengibre, limón, gárgara. Bien. Medicación. Pero bueno, hace frío, Armando. Yo le puedo dar algo, pero que no está dentro de eso. A ver, algo que no sepa. Leche con coñac. ¡Ay, qué rico! Se tapa un poquito. Yo creo que va a tener una curda, pero el resfrío no soluciona. Por lo menos me olvido que estoy resfriado. Sí, ya está. Bueno, vamos a dejar esta vez como el postre lo de Gustavito, ¿les parece? Lindo, lo de Gustavo y lo de todo. Muy bien. Bueno, pero antes vamos a comenzar hablando, como siempre, del tema fútbol. Ya se comenzó y pasó el primer partido de la final. Ganó Belgrano, el más fuerte, Ascasubi, 2-1, ¿eh? Viene embaladísimo la gente de Belgrano. Pensaba, y yo se lo he dicho el viernes, le decía a Flavio, me parece que podíamos meter 1.500 personas también, ¿no? Tuve en cuenta por ahí el frío que se venía, 800 entradas cortaron aproximadamente, es buen número lo que estamos acostumbrados, pero para una final, ahora sí me animo a decir que vamos a superar por lo menos los 1.000 en la revancha en Ascasubi. No fue buena la actuación de César Frascarelli, el árbitro, ni para un lado ni para el otro, me parece que no estuvo a la altura de del partido ahí para jugarse y no me gustó mucho. Pero bueno, Belgrano llegó, ganó y ahora 2-1. Hay que ver. Cualquier sea la diferencia a favor de Ascasubi, hay tercer partido, ¿eh? Gane 2-0, 10-0 o 1-0, hay tercer partido en cancha esportiva 1 de julio. Ahí se imagina un tercer partido. A mí me da la impresión de que me parece que lo va a dar vuelta Ascasubi con respecto a la gente de Belgrano. Me parece, por la historia, por su cancha, pero como decimos siempre, los partidos hay que jugarlo. Pasó el fútbol del ascenso, Estudiantes se sigue afianzando, la gente de Estudiantes de Hernando, lo que tiene que ver con Casino, un empate, y también está metido ahí en la conversación. Lo dijimos, toda la segunda rueda, 7-8 equipos van a pelear los dos ascensos y la promoción, ¿eh? De eso no tenga ninguna duda. Felicitaciones a la gente deportiva 9 de julio que organizó un torneo espectacular de fútbol infantil. Mañana tenemos muchas notas e imágenes, mi amigo deporte, porque el viernes nos acompañó. El viernes sí, el viernes hasta la tarde cuando empezó estaba lindo y después el sábado la tormenta de viento, digamos, que vino el viento impresionante, había que aguantar, cuidar a los chicos, pero bueno, respondieron bien muchísima gente y bueno, felicitaciones y el año que viene vendrá otro torneo de este. En el fútbol senior sigue mandando el Deportivo Independiente, que está afianzado y va por mucho más.
Hablando de dificultades, sí que era difícil ver el tenis en casino. Una jornada que tuvo el torneo regional y había que jugar con ese viento a tanta velocidad, pero se hicieron presente de Río Tercero y la región le responden todo a Sergio Coria y eso es realmente muy, pero muy importante. Felicitaciones a los compañeritos de Newcom. Fueron a Tucumán, jugaron 8 partidos, ¿sabe cuántos ganaron? 7. La final perdieron y se le fue ahí nomás. ¡Qué bien! Y cómo está creciendo esta disciplina. Así que, como decimos siempre, ¿cómo no vamos a ser capital nacional de deportista? Bueno, Flavia, lo habíamos dicho, José María Pechito López en Newbury, tercer puesto, se corre por equipo, lo dejó tercero y terminaron tercero. Lo hicieron realmente muy bien. Estamos esperando el debut en Budapest de Andrea Berrino. 24, 26 y 29 es la fecha que tiene la grilla oficial. Para Andrea Berrino, 24, 26 y 29. Y Pechito López ahí está, con esas máquinas infernales, ¿no? Que uno por ahí las ve, dice qué lindo correr. Y bueno, y ahí estuvo nuestro José María Pechito López, tercer puesto espectacular. Y hay que agarrarle la mano a todos estos vehículos, ¿no? Porque no es fácil. Él está acostumbrado a uno, después se va a la otra categoría y vuelve. Qué sueño, muy ¿no? Bien. Esos autos que uno lo ve en las películas, claro, ¿no? En todos los portales, bueno, hacen alusión a el cordobés con su Toyota, bueno, finalizó tercero, ya todos lo sabemos, porque claro, en las redes, y nosotros en Río Tercero estamos muy atentos, claro, el cordobés que para nosotros es nuestro, es río tercerense, y estamos con una afinidad mucho más cercana de lo que pueden llegar a hablar del Mundial de Automovilismo de Resistencia, estamos hablando, como espectacular, decías, Armando. ¿Sabe que yo nunca, por qué no pude correr? No es porque no maneje bien, no entro. Soy muy largo. Muy alto. Sí, claro. Muy alto y no puedo. Ahí, para estar incómodo, no puede ser. Te está muy bien. Por eso lo deja Pechito López. Usted estaría bien, ¿no? Yo entraría bien, pero no tengo la capacidad de Pechito para hacer eso. Pero usted maneja también. No se haga la humilde porque lo he visto y no. Bueno, la velocidad, téngame cuidado. Y menos de resistencia, estamos hablando de un automóvil. Usted empecé 10 minutos, suben. Y después cambio, pide el cambio como en el básquet. No, qué lindo. No duraría nada. Bueno, ¿quién lo vio a Gustavito ayer? Lo vi es una forma de decir, porque la verdad que... Sufrir. Yo sufro mucho, a mí me hace mal. Bueno, no sé si sufro por lo que iba viendo de Gustavo, por los gritos de mi esposo, entonces nos íbamos poniendo medio nerviosos en la casa. Decidí seguir haciendo cosas, tareas domésticas, pero se escuchaba, bueno, los gritos, la ansiedad, los nervios. En esta forma que ha tenido, o sea, también de resumir las lágrimas, ¿no? De Gustavo Fernández, la emoción, las lágrimas que lo dicen todo, bueno, en esta posibilidad que ha tenido en el Grand Slam de Wimbledon, en este que se ya por finaliste. Poquito se le escapó. Y ¿vos sabés, Flavia, que parece que lo perdió él? Que lo pierde él sin desmerecer al ganador. Hubo un momento como que se quebró en el tercero, no sé qué pasó. Quizás, bueno, cuando venga uno le pueda preguntar porque lo tenía, si bien, digo, no desmerecemos al rival, pero algo le hizo ahí cuando estaban 5-3, algo me pareció y se vino abajo y... Pero parecía que lo tenía. Ahí está, las lágrimas, merecido, ¿no? Venció al número uno del mundo. Exacto. Entonces eso también tiene que ver y merecido porque le pega ahora la fuerza que tienen esta gente para pegarle por ahí. Yo no sé si alguna persona que no tiene alguna dificultad le pegan tan fuerte como lo hacen ellos. Así que realmente lo de Gustavito, las felicitaciones. Bueno, y también saber que el campeón, en definitiva, bueno, 30 años, no había ganado. Sí. Entonces en este sentido decimos, bueno, Gustavo, número uno, 23 años, con dos grandes Slam ya en su espalda, también nos corona también un triunfo como Río Tercerense, descubrir cuánta capacidad. Tenemos una nota, Armando, para la escuchamos y la vemos. Con la gente de lo que pasaba en Wimbledon con Gustavo Fernández. Todas las semanas que voy de circuito trato de usarlas para aprender. Siento que si bien llegué al número uno, tengo mucho, por suerte puedo decir que tengo mucho por mejorar. Y por seguir evolucionando. Entonces la idea es seguir haciendo eso. Creo que era una semana muy especial, como dije durante los primeros días. Traté de no enfocarme en, si bien uno siempre va más siendo número uno, va con la ilusión de ganar en cualquier lado, pero era muy difícil todo lo que tenía que sobrellevar mi cabeza y creo que lo hice de una muy buena manera. Entonces, como te digo, no. De perder te enseña mucho también y a veces más. Por ahí sí, me hubiese encantado hoy sacar. Estuve tan cerca que uno dice. Me sumaba un sueño muy grande, pero no puedo ser injusto conmigo, como dije recién, y valorar todo a través de un resultado. Y creo que tengo que estar muy satisfecho y con la frente bien en alto porque estamos haciendo un gran trabajo. Es el tenis adaptado, un.
torneazo hizo el cordobés realmente. Bueno, por supuesto, las imágenes que tienen que ver con esta nota que podemos compartir con ustedes. Un desempeño brillante, brillante el de Gustavo Fernández, que esta vez no pudo ser. Para muchos, para nosotros, pudo ser todo lo que pudo dar, porque dio todo y más, como muchas veces lo hemos visto escrito. Muchas veces se ha hablado de él en las redes, y en este sentido el agradecimiento a tremendo ejemplo que permanentemente nos sigue significando la persona de Gustavo Fernández a cada uno de nosotros. Tenemos número uno para el rato. Claro que sí, lo va a disfrutar bien. Brillante, brillante, a pesar de que a veces los resultados o lo que indican los grandes carteles o los grandes paneles no hablen directamente de lo que es. Uno conoce el desarrollo, el mundo lo reconoce así, número uno, y bueno, qué más decir de este grande que tenemos en la ciudad de Río Tercero, padre del mundo y como ejemplo ni hablar. Muy bien, no me quiero olvidar, para ya finalizar, hubo básquet 3x3 en 9 de julio, organizado por las chicas del básquet femenino, organizaron un buffet todo lo más para juntar unos pesitos, y tuvo éxito, y participaron chicos de Río Tercero y de región, 3x3. Muy bien, ¿y sabe por qué se llama 3x3? ¿Por qué se lo denominaba? Porque así juegan 3 contra 3, muy bien. En vez de ser 5 contra 5, normal, le hacen 3 contra 3, y se usa en todos lados, y... alguna vez lo he jugado. Muy bien. 3 contra 2. Conocimiento. Yo he jugado 3 contra 2 porque tenía tanta ventaja. Claro. Usted jugó. No, nosotros éramos 4. ¿En qué equipo está? No, teníamos que ganar. Bueno, cuando no se dio cuenta el árbitro, nos metimos. Genial. ¿Cuántas cosas uno aprende con pero, usted, Armando? Por supuesto. Qué manera de aprender en este bloque. Muy muchas bien. Gracias. Bueno, tecito y a la cama cuando llegue a la casa. Más o menos. Así andamos. Lo reencontramos el miércoles. Si Dios quiera, aquí estaremos. Gracias por toda la por información. Por favor, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Nosotros continuamos en Local Noticias y en este sentido poder difundir esta actividad que se va preparando desde los amigos de la obra brocheriana, que han sumado una posibilidad al juntarse con lo que refiere a una cabalgata. Cabalgata, caminata, que se está preparando para el mes de agosto, para que podamos tener en cuenta, imitando, emulando estas travesías que realizaba José Gabriel del Rosario Cura Brochero. Hoy santo, santo de nuestras tierras, y en este sentido ir preparándonos, anotándonos los que estamos en posibilidades de hacerla a pie o a cabalgata, y en este sentido vamos difundiendo para llegar con tiempo a esta fecha en donde está programado un circuito similar desde nuestra ciudad. Sería la primera peregrinación brocheriana de Río Tercero, con un objetivo mayor que sería el año que viene hacer Cura Brochero Río Tercero. ¿La idea cuál es? Es salir de la estancia del Quillinzo, que está unos 8 kilómetros arriba de la cruz, caminar hasta la cruz, ahí haríamos el primer alto, nos recibiría la gente, los gauchos, los amigos de la cruz, y después caminamos hasta el Quebracho, donde llegaríamos a la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, haríamos un alto y hacemos noche ahí, bien al estilo de como lo hacía el cura Brochero, en carpa, los muchachos con el apero, con todas las cosas típicas del campo, ¿no? Y el domingo a la mañana saldríamos tipo 8:30, 9, desde el Quebracho hasta el más fuerte, hasta la iglesia del más fuerte, donde haríamos un alto, comeríamos algunas cositas muy livianitas los que vengamos caminando, y los gauchos nos van a tener que acompañar en eso también, de comer liviano. Y seguiríamos caminando hasta llegar a Río Tercero, tipo 5 de la tarde, donde llegaríamos a la plaza del cura Brochero, donde ahí haríamos la misa, el padre Sergio nos daría la misa de bienvenida y terminaría esta primera caminata cabalgata brocheriana, que ya te digo, es un preámbulo de lo que queremos hacer el año que viene juntos, de llegar desde cura Brochero a Río Tercero. Sandro, en este sentido, ¿cómo se van a conformar siendo una cabalgata de monta tranquila, se podría decir, porque también todo es en una intención de peregrinación? Sí, como decís vos, es una marcha al tranco que nosotros le llamamos. Si bien el caballo tiene un tranco más rápido que una persona caminando, pero se van a ir haciendo etapas donde vamos a ir esperándolo y para que sea una sola cosa y no esté dividida, sino la parte de caminata con la de cabalgata, sino que seamos un solo grupo. ¿Cuántos caballos disponen? Bueno, nosotros tenemos cada integrante de la agrupación tiene uno o dos caballos, pero no sabemos hasta ahora cuántas personas van a asistir. Calculamos unas 50 o 60 personas entre caminantes y caballos, así que un grupo no multitudinario, pero sí un buen grupo como para hacer la primera
experiencia para ya el punto inicial para el año que viene hacer la larga desde Cura Brochero a Río Tercero. ¿Y los caballos son suficientes o tendrían que salir al rescate con otras agrupaciones? Se pide que el que se sume venga con su caballo. De todos modos, también nosotros le conseguimos a varios de los que hemos invitado caballos. Tito, por último, los que están interesados, ¿dónde acercarse, dónde orientarse para saber las características que tiene esta peregrinación? Bueno, la peregrinación, se pueden comunicar con el caso de Sandro Garnerone, los que anden a caballo, quieran andar a caballo, va a estar Sandro a cargo, y la parte de caminata, desde el grupo rocheariano, a cualquiera de sus integrantes, pero bueno, si más específicamente sería en el caso mío, en el caso de Rosa Pobor, que en los volantes hemos puesto los teléfonos nuestros, para que, bueno, nos podamos ir comunicando y viendo, ¿no? Como, pero es muy simple, yo digo que no tienen que tener miedo, son 30 kilómetros por día más o menos que vamos a caminar, pero vamos a tener camionetas de apoyo, autos de apoyo, vamos a tener un seguro, o sea, es algo muy lindo, yo creo que es una diversión, esto es una cosa muy linda para hacerlo, y bueno, de paso nuestra fe hacia el cura Brochero, esperemos que lo podamos multiplicar, ¿no? Ya de por sí ya lo hemos multiplicado, porque al sumar a la paisanada ya hemos hecho una muy buena suma, así que con toda la demás gente que se sume, nuestra tarea, digamos, va a estar cumplida, digamos, o sea, es nuestra misión llevarle a todos los que podamos la palabra del cura Brochero y que la gente lo conozca, el cura Brochero, que a nosotros nos ha hecho mucho bien y bueno, esperamos que a mucha más gente también la ayude, ¿no? Muy bien, con esta información proponemos hacer la pausa nuevamente en Local Noticias. Ya regresamos. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Me llamo Federico, soy actor y escritor. Hace unos cuantos días comencé a trabajar en un proyecto teatral sobre el cooperativismo. Para nosotros, los guionistas, las personas y sus historias son nuestra materia prima. Son la experiencia puesta en marcha. Pensé en las múltiples vivencias cooperativas que existen en nuestro país y pueden ayudarme a encontrar lo que necesito. Hoy comienza mi viaje. Puede parecer una locura, pero necesito conocer la esencia del trabajo colectivo, conocer a esas personas que día a día aportan a la construcción de una economía más humana. Voy a encontrarme con mi historia.
Huellas de la Media Luna. Cristian Primo, Carlos Lencinas nos proponen un recorrido por la historia de nuestra ciudad. Capítulos estreno. El origen de nuestros tiempos hasta la actualidad que nos atraviesa, contada por sus protagonistas. Huellas de la Media Luna. La antena que está ubicada en el Cerro Champaquí, que le da vida de alguna manera al Radioclub de Río Tercero. Estamos hablando de todos los que componen este fragmento de los radioaficionados. Ya cumplió 30 años y ha sufrido algunas averiaciones y en este sentido viajó una delegación de radioaficionados a repararla el día sábado. Hoy con Daniel Baife estuvimos compartiendo información característica y también aprendiendo cómo es que este daño ha dejado sin servicios puntuales para los radioaficionados y otros servicios que ofrece la instalación de esa antena en el Cerro Champaquí. Fuimos a trabajar con la gente del Radio Club para reparar un mástil que una tormenta de viento unos días anteriores había roto. Y bueno, el apuro eran dos en la reparación. Primero, por poner los tres sistemas que habían quedado fuera de servicio nuevamente en marcha. Y segundo, evitar que ahora que va a llegar el malón de turistas, como quien dice, evitar que estuvieran esas antenas que se habían caído a la merced de las pisadas de los turistas y nos pudieran romper esos sistemas de antena. Entonces, veníamos observando los pronósticos del tiempo y veíamos que el sábado era el único día potable como para viajar, ya que después se venía la ola de frío el domingo. Así que, bueno, efectivamente, el viaje lo hicimos el sábado, salimos a las 4 de la mañana, llegamos a las 8 a la cima del Cerro Champaquí, todavía no había salido el sol, estaba totalmente despejado, comenzamos los trabajos y a los 10, 15 minutos el viento era, calculamos de más de 100 kilómetros por hora porque no podíamos estar parados. Trajo ese viento una cantidad de cúmulos desde el lado de Villa Dolores, San Luis, nos tapó en 10 minutos, empezó a llover, así que estábamos empapados, trabajando a menos 1, menos 2 grados, pero bueno, ya estábamos allá, teníamos que hacer el trabajo, así que gracias a Dios pudimos hacerlo, aguantando la temperatura, estábamos bien abrigados, pero el problema era el agua. El agua te moja y el viento era tan intenso que trabajábamos a mitad de velocidad. Justamente. ¿Quiénes viajaron, Daniel? Bueno, viajaron, primeramente tengo que destacar a Marcelo Magnotti, Lima Whisky 9, Hotel Yankee, su licencia de radioaficionado, que aportó la camioneta para viajar. Él es de Despeñadero, junto a Fernando O'Connell, también de Despeñadero, LU 9, Hotel Alfa Unión. Fernando Rúa, de Villa General Belgrano, Lima Whisky 9, Hotel Zulu Hotel. Digo las licencias para que aquellos que estamos en la jerga los van a reconocer por la licencia. Normalmente, cuando nosotros hacemos los comunicados, nos pasamos solamente el primer nombre y la licencia. También nos acompañó de acá de Río Tercero, Manuel Orellano, Lima Whisky 9, Hotel Zulu India. Y yo, que soy LU2, Hotel Oscar Quebec. Daniel, ¿tienen conocimientos ustedes apropiados para realizar esa reparación que necesitaba la antena? ¿Se estuvieron capacitando previamente? ¿Conocen a lo que van? Sí, previamente sí, porque obviamente como con una radio uno puede transponer las fronteras. ¿Quién nos otorga la licencia, el carnet habilitante? Es el Estado Nacional. Entonces hay un reglamento. Los radioclubes somos los
encargados de dictar los cursos, donde ahí se le imparte toda la enseñanza técnica, la enseñanza de la legislación, las leyes vigentes, las frecuencias que se pueden utilizar de acuerdo a la categoría de cada uno, porque los radioaficionados tenemos también categorías, de acuerdo a la experiencia podemos ir ascendiendo e ir utilizando bandas cada vez que uno asciende de categoría, que nos dejan llegar cada vez a mayores distancias. Así que los sistemas que tenemos, que se habían roto justamente, son sistemas de comando a distancia, sistemas de posicionamiento de móviles, que es lo último que hemos incorporado allá en el cerro, que trabajan a través de equipos que traen GPS. Entonces es un sistema automático donde uno puede localizar móviles o estaciones fijas en un mapa a través de internet, entonces es mucho más fácil de localizarlo. Y un sistema experimental de enlace que tenemos con la provincia de San Juan, el Radio Club San Juan. Entonces tenemos unidas por ese enlace San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba. Entonces cuando todos esos sistemas dejaron de funcionar, quedó funcionando solamente la repetidora que ya tiene 30 años, que está en otro mástil, entonces por eso dedujimos que era ese mástil el que se había roto. Entonces llevamos toda la herramienta y los repuestos necesarios para hacer ese trabajo. ¿Fueron acompañados por algún guía, alguien, para llegar a la cima, o ustedes mismos conocen cómo hacerlo? Y nosotros, imagínate, la repetidora tiene 30 años, así que ya conocemos casi de memoria el camino, pero Fernando O'Connell, que es muy avezado en estos temas, hizo las veces de guía. ¿Ya está comprobado? ¿Todo funciona? ¿Se necesita algo más para poder comprobar que todo esté bien? No está, quedó todo funcionando, porque inmediatamente tuvimos reportes desde acá abajo, que ya en internet se estaba viendo las señales que emite el sistema de APRS, que es el de posicionamiento. Nosotros con ese sistema nos transmite, por ejemplo, el voltaje que tiene la batería de allá arriba, nos transmite la temperatura ambiente del lugar. Inmediatamente tuvimos el enlace funcionando con San Juan y Mendoza, la gente de Cuyo entraba perfectamente, así que gracias a Dios quedó funcionando todos los sistemas. La DGR ha designado algunas cooperativas para el cobro del impuesto a ingresos brutos. En este sentido, nuestra cooperativa, la de la ciudad de Río Tercero, está incluida en este marco, con información específica que tiene que ver a los alcances y a la vigencia que tiene el cobro de este impuesto por parte de la cooperativa. También aprovechamos para dialogar con el contador de la cooperativa de la ciudad de Río Tercero, Fabricio Porello, para conocer cuáles son otros medios puntuales para realizar el pago de los servicios de la cooperativa. La Dirección General de Rentas, a través de una resolución, me nombró o nos designó como agente de percepción a la cooperativa Río Tercero, conjuntamente con otras cooperativas de la provincia de Córdoba. Esa resolución indica de que la cooperativa tiene que ser agente de percepción en todos los servicios públicos que presta a sus asociados. Y esa percepción se aplica menos a los residenciales y menos a las reparticiones públicas, a todas las otras categorías de usuario, es decir, los comerciales, los industriales, las categorías combinadas. Entonces, lo que establece esta resolución es que la cooperativa, cuando le hace la factura por los servicios al usuario comercial, combinada o industrial, le tiene que percibir, según la actividad que tenga, un porcentaje. En el caso que sean actividades generales, es el 11%. Pero si es restaurante, bares, clubes nocturnos, confitería, es el 22%. Lo otro que también tiene que determinar la cooperativa es si el usuario está inscripto o no está inscripto en ingresos brutos. Porque si el usuario no está inscripto en ingresos brutos, tiene que subirle un 50% más la tasa, ya sea el 11 si es una categoría general, o el 22 más el 50% si es de las otras actividades que recién mencioné.
En esto estamos trabajando y estamos informando a todos los usuarios comerciales, a todos los usuarios industriales y todos los que tienen categoría combinada, que son los que tienen casa de familia con un negocio en la misma casa de familia, que se aproximen o vengan a la cooperativa e informen su condición de ingreso bruto, porque así la cooperativa puede completar la base de datos y hacer una correcta percepción. Porque si a nosotros nos figura que es una actividad comercial o combinada, pero nos figura que no está inscrito en ingreso bruto, va a pagar una sobretasa de percepción. En el caso de los profesionales, están exentos, entonces no estarían sujetos a percepción. Y en el caso de los comercios que estén inscritos en ingreso bruto, pero estén bajo el régimen fijo, tampoco estarían sujetos a percepción. Por eso, como decía recién, es muy importante que todo usuario comercial o de categoría combinada se llegue a la cooperativa. Nosotros acá en el primer piso tenemos una persona afectada exclusivamente a eso, le toma los datos, busca la categoría y así tenemos un encuadre correcto de ese negocio. ¿Esta disposición qué vigencia tiene, digamos, desde el día de la fecha, por supuesto, sí, pero quién determina los plazos? Esto resolución, a través de la resolución 29/15, nos da que tenemos que empezar a hacer las percepciones a partir del 1 de agosto. Pero nosotros hicimos un planteo al Ministerio de Finanzas de la provincia en cuanto a que evaluó la posibilidad de hacer una prórroga. ¿Por qué? Porque la cooperativa no tiene la base de datos específica de cada comercio, de su actividad, qué categoría es y si está inscripto o no está inscripto. Por otro lado, aprovechamos, contador, para informar acerca de las distintas modalidades que ha adoptado recientemente la cooperativa para el pago de sus servicios. Para pagar en efectivo, el socio lo puede hacer acá en la cooperativa, que te disponemos de 6 cajas. Puede pagar en la cooperativa de promoción y desarrollo, que también disponen de 2 o 3 cajas para recaudar. O pueden hacerlo a través de cobro express o de pago fácil. Eso va con la factura y el efectivo y lo puede hacer al pago tranquilamente. Después tenemos a través del medio de bancos, que tenemos convenio con el Banco Macro, con el Banco Santander, con el Banco Credicop, que a través de sus tarjetas de crédito pueden hacer el débito automático. También pueden hacer los pagos a través de tarjeta Platino, que tenemos convenio. Y también tenemos un sistema que se llama de débito abierto, que no importa la tarjeta de crédito que tenga el socio de cualquier banco, es aceptado. O sea, tenemos un convenio con el Banco Macro, donde trabaja con un sistema de débito abierto, que el banco se encarga de hacer el débito en cualquiera de los otros bancos. También tenemos acá en la cooperativa los POSNET. Hasta hace unos meses atrás únicamente se podía pagar en efectivo. Ahora también se puede pagar con tarjeta de débito acá, en la cooperativa. El otro sistema que es para facilitar al socio para que tenga en forma oportuna la factura de los servicios, se puede adherir al sistema de factura que le llegue por mail. Entonces la cooperativa le envía todos los meses la factura y él la podía pagar directamente cuando él desee a los distintos medios de pago. O bueno, si se adhiere, como dijimos, el sistema de débito, eso es automático todos los meses y no tiene que estar pensando que se le vence o no se le vence la factura, por eso actúa el banco y hace el débito. Otro de los medios de pago que se puede hacer en efectivo es en el supermercado Luconi. Las cajas que están afectadas para el expendio y pago de mercadería también están afectadas para poder pagar los servicios de la cooperativa. Una linda actividad que podemos seguir realizando en estas vacaciones de invierno aquí en la ciudad de Río Tercero es dirigirnos hacia la Casa de la Cultura. Desde las 2 de la tarde hasta las 6, allí hay visitas guiadas en este museo de paleontología. Y los más pequeños, de alguna manera, se convierten en pequeños paleontólogos porque hay un taller donde los van invitando a realizar actividades y de esta manera los van inquietando en la curiosidad de poder luego conocer detalles minuciosos a
través de la fantástica guía turística que tiene este lugar. En este caso hemos podido comprobarlo presentes allí con los más pequeños de la familia, Fabiana Ronconi, realmente haciendo uso de toda la sabiduría que le va confiriendo la necesidad de poder aprender muchísimo para luego transmitirles a los que visitan este museo. Por lo tanto, está hecha la invitación, pueden seguir circulando en estos días de vacaciones de invierno. Es muy ágil, es muy ameno y también muy interesante poder descubrir lo que respecta a la megafauna que había en la zona de Río Tercero y poder conocer importantes detalles gracias a todo el estudio de paleontología que allí se está realizando, el conocimiento, las réplicas, las muestras. Así que es muy lindo para poder llevar a los chicos en estos días de vacaciones de invierno. De 14 a 18 horas es el horario en el cual funciona este recorrido y talleres en el Museo de Paleontología aquí en la Casa de la Cultura. Vamos buscando ya el cierre de Local Noticias en la jornada del día de hoy con la información de servicio, la que siempre damos antes de retirarnos. Tiene que ver con la cotización de la moneda extranjera. El dólar para la compra cerró a 16,65 centavos y para la venta 17 pesos con 5 centavos. El euro para la compra 19,40 y para la venta 20 pesos con 40 centavos. También la información que nos provee la Bolsa de Comercio de Rosario. Todos los días, en este caso en el cierre matutino, nosotros tomamos para el sector agropecuario la siguiente información. El trigo, 2.780 pesos por tonelada. El maíz, 2.420 pesos por tonelada. El girasol y el sorgo continúan sin cotización. En tanto que la soja cerró a 4.060 pesos por tonelada. Y vamos a la información quizás más esperada de esta jornada, conocer el pronóstico extendido, ver qué va a pasar con las temperaturas, saber cómo tenemos que reaccionar, prepararnos, calefaccionar más, quedarnos encerrados, no, yo creo que esa no es la opción. Hay que salir a hacer lo mismo, todo lo que hay que hacer al aire libre, tener un poquito más de cuidado. Las temperaturas siguen muy bajas en lo que respecta a esta semana. Así que recordemos la mínima y la máxima establecidas para esta jornada de lunes, abriendo esta fría, fríísima semana en el mes de julio, segunda semana de vacaciones. 3 grados bajo cero para hoy, la mínima registra la máxima solamente en 12 grados. Para mañana martes, 1 grado bajo cero. Y la máxima 16 grados. Para el viernes, no, el viernes no, justo me estaba diciendo, gracias Fran por la información. Para el miércoles entonces, 1 grado la mínima, 17 grados la máxima. Tienen ganas que sea viernes, eso es lo que les pasa. Recién arrancamos, tranquilo, es lunes. Vamos despacito. Un día perfecto, eso es lo que hay que lograr hoy. Es la música que está sonando en la voz de Estelares. Y de esta manera ponemos punto final a la edición de hoy de Local Noticias. Bueno, mañana aquí estaremos, si la salud lo permite, por supuesto, con estas dificultades en el habla, pero que bueno, ustedes por supuesto que saben entender, que lo hacemos con mucho cariño, con mucha predisposición. Y mañana volvemos a vivir otra jornada informativa a través de esto que es Local Noticias. Hasta luego.